Hey, aloha a todos, soy yo Maki aquí de nuevo. Este día les traigo este tutorial de maquillaje que puedan observar. Si les interesa ver este video, quédense. Si les gusta, por favor, suscríbanse, regálenme un pulgar arriba y compártanlo para que esta hojana siga creciendo. Se les quiere mucho. Besos. Mahalo. Gracias. Y bueno, yo ya hice mi ceja, así que voy a comenzar a echar mi corrector. A limpiar el área del párpado para preparar para colocar mi sombra. Como saben, ya les he enseñado otras veces, yo lo coloco con este pincel y después termino de ponerlo en el párpado móvil con la yema de los dedos para no maltratar mucho mi párpado. Igual corrijo la ceja arriba y abajo, a modo que se vea limpia la zona para que se pueda apreciar de mejor manera el color de la sombra que voy a poner. Así es que ahora voy a pasar a colocar mi polvo suelto para sellar esa zona. Ese paso, si quieren ustedes saltarlo, pueden hacerlo. Yo le pongo el polvo suelto para sellar, para que deslice de mejor manera la brocha y así pueda difuminar bien mi sombra. Ok, ahora vamos a estar pasando a agarrar esta paleta de Elsa y voy a colocar este color. Es un color bastante parecido al color de mi piel, pero lo voy a ocupar como un color de transición. Me pareció un color bastante suave, no miraba mucho la diferencia. Casi el color de mi piel, pero bueno, así es el maquillaje. Si empiezan poniendo de colores suaves y así poco a poco ir subiendo los tonos según el resultado que quieran obtener. Voy a colocar este color que está un poquito más cafecito, es como un café claro. Igual lo estaré aplicando de un lado a otro con una brocha y voy a ir haciendo movimientos circulares para ir subiendo ese color de un lado a otro, de un lado a otro. Y ahora voy a ir subiendo un poquito, casi hasta llegar al hueso de la ceja. Voy a agarrar ese color más cafecito y ese voy a ponerlo igual de la misma manera de un lado a otro. En el párpado voy a ir colocando para profundizar un poco esa parte de el párpado, haciendo la cuenca, marcando la cuenca, haciendo los movimientos siempre de un lado a otro, a modo de ir emparejando ese color. Voy a ir subiendo el tono, voy a ir ocupando este más oscuro, es un café un poco más oscuro. Igual en el área de la cuenca del ojo lo estaré poniendo y un poquito lo voy a estar dando un poquito de toquecito en la esquina del ojo. Y lo estaré llevando como hacia adentro con los movimientos ahí con mi brocha.
Igual de toquecitos y para ir colocando bien ese color en la cuenca del ojo. Y estaré subiendo un poquito ese color para que no se me vaya a perder ese color a la hora de aplicar mi corrector para limpiar el párpado móvil, ya que en esa parte estaré colocando un color diferente. Voy a regresar a este color que es como un color a ladrillo para estar combinando estos colores. De la esquina del ojo de la cuenca hacia adentro. Voy a estar moviendo esa brocha de lado a lado, a modo de marcar bien esa área y que se me mezclen bien esos colores. Debo estar pasando a colocar, a limpiar mi párpado móvil, como ya les había dicho, para colocar otro color en esa área. Voy a ir limpiando poco a poco, a modo de ir dando la forma al párpado. Ustedes pueden limpiarlo con lo que tengan, puede ser una sombra clara, puede ser un corrector. Con mucho cuidado voy a ir aplicando para ir limpiando esta zona. De igual manera voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a aplicar y voy a mirar hacia arriba para ver hasta dónde tengo que limpiar mi párpado para poder colocar el próximo color. Voy a ir colocando y voy a ir marcando, haciendo como un corte, un cut crease que le llaman. Yo ya limpié mi área. Estoy tratando de corregir a algún defecto que le haya dejado, alguna línea no muy marcada. Y voy a seguir limpiando mi área. De ahí voy a pasar a colocar otro color en esa área. Ay, me disculparán que mi cámara no me estaba enfocando muy bien. Voy a utilizar un pincel pequeño para hacer más precisa la aplicación y voy a ocupar este brillo que es de fuera. Y como les estaba diciendo, voy a colocar este brillo que es de la marca de fuera. Es como un glitter, un brillito, una sombra con brillantitos. Trae como un pequeño aplicador, pero creo que de esa manera pues no me estaba cumpliendo la función que yo esperaba, que era colocar, pero también colocar de una manera más precisa. Así que voy a colocarlo con un pincel, como les dije, para que sea la aplicación más precisa en las áreas que deseo ponerlo, ya que es un corte y no quiero que se me vaya a pasar para el color oscuro. Así que con esta pincel con esponjita, no sé cómo se le llama esto, yo digo un pincel, pero tiene una esponjita. Y voy a ir colocando en el área del corte en el párpado móvil. Voy a ir poniendo con mucho cuidado para que no se me caiga mucho.
Por esa razón, a veces no me gusta colocar a mi base con antelación, ya que si se me cae algún tipo de sombra, algún tipo de color, pues puedo limpiar, puedo corregir. Igual voy a pasar al otro párpado y voy a seguir colocando con esta esponjita que es más precisa. Y voy a estar colocando a esa área así, tratar de con mucho cuidado sin pasarme. Un maquillaje bastante sencillo o quizás un poquito, quizás atrevido, diría yo, tal vez no cualquiera se atreva a usarlo. Pero pues es una idea nomás, como ya les dije, yo les doy la idea y ustedes pueden cambiar los colores a colores que les guste utilizar. Eso les estoy dando nomás la base de cómo hacerlo. Voy a pasar a delinear mis ojos. Voy a ocupar este delineador infalible. No soy muy experta en hacerme el delineado. Pero voy a hacer primero la esquinita y después voy a seguir llenando, tratando de sacar una línea recta. Generalmente lo utilizo cuando utilizo el delineado, pues ocupo a un delineado bastante suave, bastante delgado, pero al hacer los maquillajes trato de hacerlo un poquito más grueso que de costumbre o como lo usaría de manera cotidiana, ya que a poner las pestañas, a veces tiende a perderse un poquito el delineado. Pero aquí está, voy a tratar de corregir y llenar los espacios que no haya llenado. Y voy a pasar a mi rímel. Y voy a utilizar este lápiz jumbo de NYX de color negro para poder llenar el área del ojo, la parte de agua del ojo, de la línea de agua superior. Voy a limpiar un poco lo que se me haya caído, ya que tiende a veces a caer cuando se utilizan a sombras muy brillosas. Entonces estaba tratando de limpiar. Voy a agarrar los mismos colores o parecido el color cafeces que estuve utilizando para el área del párpado del ojo. Ese color café. Voy a ir colocándolo con un pincel un poquito en el área de las pestañas inferiores. Igual de una manera bastante suave, no me gusta utilizar mucho o no soy de poner mucho sombras en esa parte. No, confieso, no, como no me gusta mucho poner en esa parte, ni tampoco soy como muy fanática de poner rímel en las pestañas inferiores, ya que son bien poquitas pestañitas las que tengo, así que pues no pongo generalmente. El rizador de pestañas es otra cosa que confieso que casi no lo utilizo, es bien bien raro que yo lo utilice porque siento que me maltrata mucho las pestañas y las pestañas tienden a caérseme mucho. Creo que es por una cuestión de salud médica, así que ustedes, si ustedes desean utilizarlo, pues háganlo. Igual si les gusta aplicar sombra en esa área, pues háganlo. Voy a pasar a corregir y
Bueno, voy a pasar a aplicar mi corrector para corregir mis ojeras. Voy a pasar a aplicar en las ojeras, en el puente de la nariz y en la frente, en el área. A veces aplico en el área de la barbilla y también en la base de la nariz. Voy a difuminar bastante bien con mi esponja. Voy a tratar de que quede más o menos parejo. Le voy a pasar a aplicar mi base líquida. Estoy utilizando esta de Wet n Wild. Ya se las había enseñado en unos videos anteriores. Este voy a aplicar. La voy a difuminar con mi esponja húmeda. Para que no se quede como muy pesado el maquillaje, no quiero que sea como que se vea como muy cargado. Entonces, por esa razón también humedezco la esponja para que también se pueda difuminar de mejor manera. Y queda como el tono queda más parejo. Voy a tratar de difuminar bien y voy a llevar un poco esto hasta el cuello para que no se vea ese corte. A veces se ve el corte, la variación del color donde hemos aplicado la base líquida y donde empieza ya nuestra piel. Entonces, esta es la idea de que no se vea donde comienza la base y donde termina. Donde termina la base y donde comienza nuestra piel, perdón, ya me hice bolas. Y bueno, después de eso voy a pasar a aplicar polvos sueltos. Estoy utilizando unos polvos sueltos de la marca de CoverGirl. Ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca. Esta la voy a aplicar para sellar esta base, para sellar donde he colocado el corrector. Y voy a tratar de difuminar bastante bien, igual con esta brocha plana que es para base, para sellar esa base. Voy a pasar a aplicar mi contorno, a contornear mi rostro. Voy a utilizar esta brocha, ya saben, voy a utilizar esa brocha que es para aplicar rubor, y con ese voy a pasar al hueso del pómulo. Voy a tratar de jalarlo hacia arriba, ese corrector, y voy a aplicar también en la mandíbula para afilar un poco la cara. Ya saben, es nomás un efecto visual para que la cara se vea un poco más larga. Y voy a tratar de difuminar bien ese contorno. Voy a poner un poquito en las áreas de la frente, de los costados de la frente. Y voy a aplicar también en la nariz. Voy a tratar de que la nariz se vea un poco más afilada. Y lo estaré aplicando siempre con esa brocha. Voy a pasar a aplicar el iluminador. Ya saben, voy a utilizar mi brocha para iluminador y formando como una C. Voy a iluminar esa parte de ahí. Voy a iluminar el puente de la nariz y voy a iluminar también la parte de los labios, el arco de Cupido, para el puente de mi nariz. Estoy utilizando los dedos voy a aplicar un poquito en el hueso de la ceja, y para eso voy a utilizar con este pincelito para poner en esa parte solo un poquito. Como les dije, estaré aplicando en el arco de Cupido, que son las zonas que
Se deben de iluminar, que es donde queremos que dé luz, y el contorno obviamente se pone en la parte que queremos profundizar. Voy a aplicar el rubor de e.l.f. Voy a utilizar este color, que es un color bastante suave, ya que esta paleta de rubor pigmenta bastante bien, tiene bastante pigmento. Así que solamente un poquito, y lo estaré aplicando así como jalándolo hacia arriba. Así es. Gracias. Suscríbanse si no se han suscrito, y se les quiere mucho. Chao.